Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Me ayudan con su cámara lo que puedan. Bien, vamos a arrancar semana. Vamos a continuar con el curso, ¿verdad? Vamos a dar inicio a la semana número 11, perdón, a la clase número 11, tercera semana, y prácticamente pues estamos abordando la mitad del curso. Vamos a echar un vistazo a la plataforma. Nada más para darle seguimiento y pues molestarlos un poco acá. Bien, según esto, pues sí ha habido una sustancial mejora, vean. Creo que ya casi todos han cubierto, por lo menos han arrancado y la mayoría incluso ha avanzado con el 100%. Eso es bueno porque nos permite enfocarnos más que todo solo en la conexión y dar el respectivo atención a los desarrollos que tenemos en esta, ¿cómo decirles? En estas sesiones, ¿verdad? Permítanme que se me ha caído aquí algo. Por ahí quizás solo quiero ver, Daisy, que no ha trabajado la segunda unidad. Ya a la fecha actual deberíamos estar comenzando con la unidad número 3 o con la sección 3, el homework 3. Carla de igual forma. Y Reina nada más para que complemente al 100% para que pueda tener una mejor nota, ¿verdad? Pueda tener un mejor porcentaje. Y por último me ha quedado por aquí Yancy, Carolina, que ya está completa con las dos unidades. La invito a que siga con las otras dos, de ser posible que las pueda terminar antes. Entonces, muy bien con esta parte. Ahora, el día de ahora vamos a ver la parte de los filtros. Sí, los filtros que se utilizan para, creo que quizá la mayoría ya ha tenido alguna relación con el uso de los filtros. Vamos a encontrar en esta sesión la aplicabilidad que pueden tener los filtros más allá de un simple, como dice la palabra, un simple filtro, sino más bien es decir, tener una forma de poder encontrar información en unas grandes cantidades enormes de datos, ¿verdad? Que nos vaya permitiendo capturar esa información para poder hacer una consulta. Quizás como una recomendación principal cuando trabajemos con filtros, es que procuren crear una copia de la hoja o del archivo en sí, del libro. Porque muchas veces con los filtros terminamos desordenando la información de que estamos analizando. Y especialmente si agarramos la información de la base de datos principal o de la hoja principal donde está depositada toda la información, podemos desconfigurar totalmente lo que es la información. Entonces, recuerden y pongan atención, cada vez que ustedes manejen filtros, les recomiendo de que puedan hacer una copia de lo que van a trabajar para que una vez tengan filtrada la información, no se les vaya a desconfigurar, ¿verdad? Muy bien, Glorita, no te preocupes, gracias por reportar y gracias por estar presente. Entonces, esa recomendación no la vayan a dejar de lado, por favor. Sí, traten de tener una copia y sobre todo no filtrar
donde está la información principal, porque pueden perder toda la información en su momento. Regálenme un minuto, solo quiero ir a tener un ventilador que está progresando el calor. Por eso. Muy bien. El objetivo entonces va a ser que ustedes aprendan a utilizar los filtros en sus diferentes aplicaciones o sus diferentes atributos que podamos tener. Y pues ya vamos a tener ahí una serie de ejercicios, ¿verdad? Recuerden que los ejercicios han sido o van siendo desarrollados conforme a lo que ustedes van aprendiendo. O sea, les parecerá a veces absurdo. O les parecerá bien trivial, quizás a veces la aplicación, pero la idea es que con lo que vamos aprendiendo lo logren aplicar, ¿verdad? Ya posteriormente vayan creciendo en el conocimiento, vamos a encontrar unas potencialidades de otro tipo, ¿verdad? Los filtros. Vean, los podemos encontrar o los podemos habilitar de dos formas, ¿sí? Voy a abrir la hoja de Excel, permítanme. Los podemos habilitar de dos formas. Ya les voy a compartir la hoja. Los podemos habilitar sobre, claro, esto se aplica a una tabla, ¿verdad? Se aplica a una tabla. ¿Cómo lo podemos hacer? Dándole clic en el encabezado. Y acá en el menú inicio, submenú edición, acá lo podemos llamar donde dice ordenar y filtrar, y acá tenemos el filtro. Y pues al darle clic, ya nos permite tener lo que se le llama un filtro, ¿verdad? Pero a la vez es necesario, yo siento que va de la mano, el filtro va de la mano con las situaciones de ordenamiento que podamos tener. Por lo cual también vamos a manejar un poquito o vamos a aprender la forma de ordenar datos en base a un criterio, a dos, en base a colores, en base a alguna característica que le pongamos o le definamos y con eso también poder crear filtros del ordenamiento, ¿verdad? Y la otra forma de llamar al filtro es en el menú datos y acá tienen el botón filtro directamente, vean, al darle filtro activa las pestañas y ya podemos trabajar con esa parte del filtro. Cuando nosotros invocamos la herramienta ordenamiento que siento yo que va muy amarrado con la parte del filtro al habilitar el ordenamiento, por ejemplo, ¿verdad? Vean lo que voy a hacer ahorita. Voy a seleccionar la tabla. Ahorita solo estoy dando un preámbulo, ¿verdad? Nada de ejercicios. Voy a seleccionar la tabla y si ustedes notan, mi tabla tiene seleccionados los encabezados y el contenido. Entonces, cuando nosotros activamos el ordenamiento, se nos va a generar se nos va a habilitar esta ventana, que es la que vamos a encontrar acá en este submenú. Y acá es de considerar cierta situación. Si ustedes notaron, cuando yo seleccioné toda la tabla, tenía seleccionada los encabezados. Pero al momento de activar esta tabla, esta ventana, la selección se baja. O sea, deja de seleccionar los encabezados. ¿Por qué? Porque tiene habilitado el botón donde dice mis datos tienen encabezados, ya que eso lo que me está diciendo es que él va a ordenar de los encabezados hacia abajo. Si yo en todo caso le quitara el botón de acá, va a considerar el encabezado como que fuera un dato más.
Y si yo lo ordenara, por ejemplo, en base a la columna nombre, ¿verdad? En base a la columna de, y lo ordenara de en orden alfabético, el encabezado, como es, el Excel lo está considerando como una parte de los datos, porque no le he seleccionado o no le he marcado aquí el cheque, ¿verdad? Me lo va a ordenar también, o sea, va a mover el encabezado y me lo va a ordenar según el orden que le corresponda, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso, que debemos de tener claro que el encabezado tiene que estar separado, ya sea no seleccionándolo o cuando seleccionemos toda la tabla, darle clic en este apartado de acá para que podamos hacer la distinción entre encabezado y parte del cuerpo del trabajo de la tabla. Entonces acá vamos a tener el criterio de ordenamiento, que pueden ser de 1 hasta n criterios. Acá solo está, en teoría, está habilitado para ordenarlo por un criterio, pero lo puedo ordenar, por ejemplo, puedo ordenar, por decirles algo, el nombre de la tienda por departamento, puede ser el segundo, ¿verdad? Que me ordene las X tiendas que tengo. De un orden alfabético y luego haga un ordenamiento por departamento. Es decir, si en Santana hay 5 tiendas, ordena con nombre alfabético las 5 tiendas y lo clasifica por Santa Ana, por ejemplo, por departamento. O sea, le puedo agregar niveles de ordenamiento. Aquí, la columna, ¿verdad? Aquí sí quiero valores de celda, colores, color de fuente, icono de formato condicional. Miren, aquí tenemos una serie para ordenar, no solamente por datos, sino que por colores, fuentes y forma condicional. Y acá sí lo quiero ordenar de mayor a menor y dependiendo de lo que vaya eligiendo, pues así me va a decir, miren, si lo quiero ordenar por este color y ya lo vamos a ir interactuando. No se preocupen, solo les estoy dando así como la interfaz de lo que está ocurriendo. ¿Qué pasa, Daisy? ¿Estás molesta, Daisy? ¿No? Te veo con hambre. Nada que ver. Con sueño. Ok. Entonces, luego, pues, el ordenamiento, como les decía, viene siendo parte del proceso de los filtros, porque muchas veces, después de haber ordenado, filtramos. Sí, muchas veces primero ordenamos y luego filtramos. Ya les había mencionado la forma de poder invocar los filtros. Una de estas es por medio del menú inicio, la otra es por medio del menú datos. Y cuando creamos un filtro, pues se nos va a ofrecer este menú que está acá y ya vamos a ir descubriendo qué criterios tenemos o qué atributos tenemos para poder filtrar nuestras tablas, especialmente cuando estos tienen una gran cantidad de datos, ¿verdad? De datos a trabajo. Muy bien, ¿preguntas hasta acá? ¿Todo bien con el preámbulo? ¿Con la parte introductoria? Les voy a mandar ahorita el archivo. Me validan cuando lo vayan descargado, por favor. Acá está la encuesta, acá mando el archivo. Por favor, descárguenlo y valídenlo. Ay, Susanita, ¿qué se me ha hecho? ¿Dónde anda?
Aquí estoy. ¿Cómo anda de ánimo ahora, Susana? Ah, aquí con todo. Bien, inicio de semana, ¿verdad? Sí, con todo. Oh, muy bien. Okay, ya varios han descargado la. Ya la logré ver, ¿verdad? Feliz día, Susana. Ok. Ya todos han descargado la Intenté página. igual. Han descargado el documento. Bueno, la mayoría ha descargado el documento. Vamos a proceder pues a trabajo. Bien. Vean, acá tengo una tabla donde tenemos la plantilla, ¿verdad? ¿Qué sería? No, perdón, sí, la plantilla sería la plantilla de un equipo deportivo que está conformado por 28 jugadores entre titulares y suplentes y un director técnico. Dentro de las estadísticas o los atributos que se presentan en esta tabla, tenemos, por ejemplo, el número de camisola asignada, los años de edad a la fecha, ¿verdad? La posición de juego, que por las posiciones podemos ver que es una plantilla de un equipo de fútbol. Perdón con las señoras y señoritas que los voy a aburrir, ¿verdad? Pero creo que es lo más práctico manejarlo. Luego tenemos el total de partidos que han desarrollado durante una campaña, ¿verdad? El total de goles anotados. Y el promedio de goles, ¿verdad? Que no es más que dividir los goles anotados entre los partidos totales, entre los partidos que ha jugado. Es decir, este promedio indica que cada 45, más aproximadamente 0.45 partidos, o sea, 0.45, casi mete un gol por partido, ¿sí? En los 11 partidos que él ha jugado. Siempre les he recomendado que cuando ustedes tengan una tabla, especialmente cuando ustedes no la han creado, interactúen con ella y descubran cómo está conformada, ¿verdad? Traten de identificar fórmulas, formatos de datos, perdón. Acá tenemos fórmulas, miren en el lado izquierdo, acá tenemos más fórmulas en el lado derecho. Creo que ya muchos utilizan la herramienta, se van a fórmulas y aquí donde dice mostrar fórmula, ¿verdad? En este icono que está acá, en auditoría de fórmulas, al darle clic, podemos ver las celdas y a dónde existe fórmulas. Entonces quiere decir que solo esas dos columnas tienen fórmulas y el resto se encuentra como un dato, ¿sí? Se encuentra como un dato general o se encuentra como un texto, ¿sí? ¿Por qué hacemos esto? Porque cuando nosotros ahorita vamos a comenzar a ordenar la tabla en base a ciertos criterios, y cuando nosotros a veces ordenamos, se van a dar cuenta que aquí se pierden formatos de las tablas, se pierden muchas veces fórmulas o genera un error en la fórmula porque se mueve la fila, ¿verdad? Entonces, les decía que muchas veces trabajemos con una copia del documento o de la hoja, y después trabajemos con puro datos, o sea, trabajemos la tabla con puro datos, o sea, no, que no tenga fórmulas, sí, que no tenga fórmulas. Por el momento voy a hacer una copia de esta tabla que está acá. Voy a hacer una copia, le voy a poner mover o copiar, y le voy a decir que haga una copia de ordenamiento de estatus. Le doy a aceptar. Acá tengo una copia, he dejado la original por cualquier cosa, por si me toca volverla a utilizar, que no se desconfigure, y vamos a trabajar sobre la copia. Bien, el objetivo que vamos a ocupar ahorita acá para ordenar va a ser un ordenamiento en base al estatus del jugador, es decir, si es titular o si es suplente. ¿Ok? Entonces, vean, este correlativo que está acá, no necesito ordenarlo porque este correlativo es como el número de fila en el cual se encuentra la información. Si nosotros imprimiéramos esta tabla, podríamos decir, hey, ubícate en la fila 5, ya impreso, ¿verdad?
Y decime quién es el jugador que aparece ahí. Ustedes se ubican en la fila 5 y ya lo pueden identificar. Entonces, voy a hacer un ordenamiento a partir de la celda C7 hacia abajo. Sí, hacia abajo. Esto no me interesa que se ordene porque, como le repito, solo sirve para apreciar cuando sea impreso. Entonces veamos algo, lo que les mencionaba al inicio, ¿verdad? Lo que les mencionaba al inicio. Pongan atención a esto. Para ordenar, me voy al submenú edición que está en el menú inicio y le pido un orden personalizado. ¿Lograron ver que yo tenía seleccionado desde el encabezado? Miren, lograron ver que tenía seleccionado desde el encabezado. Pero como acá le estoy seleccionando que mis datos o mi tabla tiene seleccionado el encabezado, este clic está notando que en esa selección tenían seleccionado el encabezado, lo que hace Excel es que se baja una celda, ¿sí? Y comienza a identificar que él va a ordenar a partir de la celda C8 hasta donde termina la tabla. ¿Por qué? Porque como le repetía, y vean, cuando le doy a ordenar por, me coloca los nombres de los encabezados. Miren, me coloca las descripciones de los encabezados. Pero si yo le quito esto, él considera el encabezado como un dato y me ordena por columna. O sea, me ordena según el número de columna, porque ya no, supuestamente esa tabla no tiene encabezado. Por eso que no logra capturar la información de los encabezados. ¿Logran ver esa parte? ¿Se logra ver? ¿Se logra comprender? ¿Me explico? Sí. Muy bien. Si en dado caso nosotros ya seleccionáramos directamente desde lo que quiero ordenar, ¿verdad? Sin considerar el encabezado, el efecto va a ser lo mismo. Vean, tengo que tener cuidado porque si le pongo que mis datos están seleccionados, él se baja a una fila. Miren, y considera estas dos como encabezado. Y me sale la información que aparece acá, porque él se está tomando como que esta fila de aquí fuera el encabezado. Entonces, para que no ocurra eso, lo que hacemos es selecciono los datos, ¿verdad? Y le quito el filtro. Aquí al revés, le quito el filtro y ya tengo el rango correcto de lo que quiero seleccionar. Bien, vamos a ordenar en base a este estatus. Vean, lo voy a seleccionar con encabezado. Le voy a dar orden personalizado. Y le voy a decir que, como tiene que encabezado, ¿verdad? Que ordene en base al estatus según el valor de la celda que tenga, de la A a la Z. O sea, va a ordenar de manera alfabética. ¿Qué va primero, la T o la S? A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Primero va la S y después va la T, ¿verdad? O sea que primero va a ordenar los suplentes y luego va a ordenar los titulares. ¿Verdad? Entonces, al darle a aceptar, note en la tabla, me ha ordenado, bueno, comenzó con el DT, ¿verdad? Luego me ha ordenado los suplentes y luego me ha ordenado los titulares. Como repito, ¿verdad? Repito, si ustedes notan, la tabla, en una tabla sencilla, ¿verdad? Una tabla normal, una tabla convencional, se ha perdido, miren, se ha perdido lo que es el formato de la tabla. ¿Por qué? Porque mueve toda la información, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, siempre creen una copia, porque van a terminar desconfigurando la tabla. Entonces, aquí me ha hecho un ordenamiento por suplente o titular. Y el director técnico, que son como los tres estatus que pueden existir a este momento, ¿verdad? A este momento. Entonces aquí hemos hecho un ordenamiento sencillo por estatus, ¿verdad? Por estatus. Practiquemos esta parte ahorita, por favor. Hagamos el ordenamiento por estatus.
y me validan cuando lo hayan desarrollado. Muy bien. Muy bien. Tenemos esa parte. Vean lo que vamos a hacer ahorita. Ya tengo seleccionado, vuelvo a seleccionar nuevamente la tabla. Y quiero que, digamos, la tabla se ordene de la siguiente forma, por estatus. Y después que haya hecho el ordenamiento por estatus, lo ordene por orden alfabético los nombres, ¿sí? Que ordene en orden alfabético los nombres. ¿Cómo hago eso? Me voy a ordenar. Le coloco orden personalizado. Y acá tengo la primera instrucción, ¿verdad? Estatus, valor de la celda. Le voy a agregar un nivel y le voy a decir que después de haber ordenado de esta forma, lo haga por nombre, que lo haga dentro del valor de la celda y que lo ordene de orden alfabético, de un orden alfabético, ¿verdad? De la A a la Z. Le doy a aceptar. Y lo que ha hecho es lo siguiente. Vean, ha ordenado por orden de estatus. Solo hay uno, va a dejar solo ese, ¿verdad? Pero en el caso de que aquí hay suplentes, vean, hay alrededor de 11 suplentes. Ha ordenado suplente, titular. Y luego ha hecho el ordenamiento por orden alfabético. Miren, Aníbal, Antonio, Arturo, Danilo. El criterio para ordenar por parte de Excel es la primera letra, ¿verdad? En la que predomina. Si la segunda letra, por ejemplo, aquí, miren, donde dice Aníbal y Antonio, las dos primeras letras son similares. Entonces evalúa la A. Son iguales, entonces se pasa a la N, son iguales, evalúa la I y la T, ¿qué va primero? La I, entonces toma el criterio en base a la tercera letra del nombre, ¿verdad? Y así va haciendo las diferentes evaluaciones nombre por nombre. Tratemos de crear el ordenamiento con con ese otro criterio, volvámoslo a seleccionar. Como ya lo teníamos ordenado por estatus, agreguémosle el siguiente nivel y ordenémoslo por nombre para que se le llegue a este tipo de situación. Bien, ya Alexa ya mandó. Al igual que Rafa. Lucy también mandó lo suyo. Bien. Veamos el siguiente punto. Voy a hacer una nueva copia porque voy a modificar una situación. Síganme con, replíquenme con esto, ¿verdad? Voy a marcar acá, vean, voy a marcar la fila 3, la fila 7, la fila 11, la fila 15, la fila 21. Y 27 lo voy a marcar para que se vuelva de otro color. Le voy a poner este que está aquí. Y este de acá, la fila 1, la fila 5. La fila 9, 13 y 17 le voy a poner otro color. De esta forma. O sea, ya tengo cuatro colores acá. Voy a hacer el ordenamiento y me voy a ordenar
orden personalizado, le digo que lo ordenes por nombre, pero por color de la celda. Criterio de ordenamiento, que sean primero los azules en la parte superior. Sí, aquí me pide el color y le doy a aceptar. Lo que ha hecho es traerme al inicio las filas con el color que le di de instrucción, que fue el color azul. O sea, yo he marcado con azul ciertos datos que me llaman la atención. Entonces, para poderlos visualizar mejor, los ordeno por color y ya tengo un ordenamiento por color de celda, ¿sí? Por color de celda. Y le doy a aceptar y me ha hecho como prioritario el color de celda que le estoy marcando. Si a esto, por ejemplo, le coloco un color de fuente amarillo, por decirles algo, y por aquí coloco un color de fuente negro, el siguiente ordenamiento que voy a hacer es en función a el color de fuente. Le digo que lo quiero en función del color. Miren, el negro lo toma como automático. Miren, lo toma como automático. Lo quiero ordenar con el color amarillo. Si lo quiero en la parte superior o en la parte inferior, en este caso lo voy a poner en la parte inferior. Y me ha ordenado todas las celdas que tienen color amarillo, pero en la parte inferior. Si lo quiero en la parte superior, pues le digo parte superior. Y le doy a aceptar. ¿Se ha logrado ver? Pintemos algunas celdas de colores, pintemos algunos, cambiémosle el color a la fuente de algunos datos y tratemos de practicar ese ordenamiento por color de celda, por color de fuente, mientras tomo la asistencia. Ahorita habemos conectados 19 con mi persona. O sea, tendríamos que estar completos. Alexia del Carmen García. Presente. Gracias. Daisy Alejandra. Presente. Douglas Franklin. Evelyn Janet. Sí. Gracias. Gabriela Susana. Presente. Gracias. Gloria Elizabeth. Presente. Gracias, Jacqueline Abigail. Presente. Gracias, Abigail. Jenny Marisol. Presente. Gracias. Carla Michelle. Presente. Gracias. Marcela Emperatriz. Presente. Gracias. Marcela Patricia. Presente. ¿No está la otra, Marcelita? Sí, presente. Gracias. Matea de Loina. Presente. Gracias, Rafa. Presente. Gracias, Reina Guadalupe. Presente. Gracias, Yancy Carolina. Presente. Gracias. Bien. ¿Lograron practicar esto? Licenciado, ¿podría repetir lo de los colores? ¿Lo de colores cuáles? ¿O fuentes? ¿Cómo le salieron los colores en el ordenador? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo salieron los colores?
Sí. Pero al momento de ordenarlos o pintarlos, Al mejor. momento de ordenarlo. De ordenarlos, perfecto. Tú lo seleccionas la tabla, ¿verdad? Le das Sí. orden personalizado. Y acá, mira, donde dice, elegir un criterio, ¿verdad? Lo vamos a ordenar por nombre. Y acá puedes elegir el color de la celda. Elegís qué color de celda querés. Si lo querés ver en la parte superior o en la parte inferior. En este caso estamos trabajando en la parte superior. Acá con el color de la celda, ¿verdad? Con el relleno. Le doy a aceptar y acá me ha colocado esta celda que he seleccionado con el mismo color, ¿verdad? O sea, como lo hice en base a ese criterio, me ha colocado encima de esa celda. Si lo quiero hacer con la fuente, en vez de que diga color de celda, va a decir color de fuente. Elijo el color y me la ha ordenado en base a ese color. ¿Lo lograron ver? ¿Se logró ver? Bien. Hagamos un ordenamiento por camisola. Sí, un ordenamiento por camisola. Selección. Ah, bueno, voy a hacer una copia primero, ¿verdad? Esto solo es como sugerencia, ¿verdad? Solo como sugerencia. Voy a hacer una copia. Selecciono la tabla nuevamente. Me voy a ordenar personalizado. Y le digo que ahora lo quiero hacer sobre el número de la camisola. ¿Cuál es la diferencia entre esto y lo anterior? Que este, si ustedes notan, bueno, el estatus, el ordenamiento anterior lo estábamos haciendo en base a un estatus, ¿verdad? Era de orden alfabético. En cambio, ahora estamos haciendo un ordenamiento bajo un criterio numérico, es decir, el criterio de ordenamiento va a ser de menor a mayor o de mayor a menor. Siempre tiene valores en celda, fuente y formato condicional. Lo vamos a dar con valores de celda. Y quiere decir que se va a ordenar de menor a mayor según el número de camisola. Y acá tienen, vean, se ha ordenado 1, 2, 3, 4, 5. Y si queremos, bueno, aquí sería la única clasificación que podríamos hacer. ¿Se ha comprendido cómo? O mejor dicho, ¿se ha logrado ver la diferencia de ordenamiento texto y ordenamiento numérico? ¿Sí? ¿Preguntas acá? Sí, ese no lo vi. El ordenamiento por número. Sí, el ordenamiento por número no lo vi. Ok. Solamente, como te decía, este ejercicio nada más es para que puedan distinguir de que cuando nosotros seleccionamos la columna, que en este caso es la columna E, acá no te aparece por orden alfabético, sino que te aparece de menor a mayor o de mayor a menor. Entonces, solo elige la columna, que es la columna E, ¿verdad? El número de la camisola. Si tú lo quieres de menor a mayor o de mayor a menor, y le das a aceptar, y ya te hace el ordenamiento, ¿sí? Era para distinguir esa parte. Muchas gracias. Muy bien. Y el otro, como ya habíamos hablado, que ya veníamos practicando el ordenamiento por color, que es, digamos, seleccionar. Vamos a ordenar por nombre, pero deseo que por el color de la celda con este color más clarito es como que fuera un color ladrillo, color ladrillo, ¿verdad? Le voy a aceptar y vean, me ha ordenado por color, ¿verdad? Lo que ya habíamos visto anteriormente.
Practiquen hasta acá, por favor. Practiquen hasta acá y vamos a ver la parte de los filtros. Ya Reina mandó su contenido. Si notas, Reina, tú estás seleccionando desde acá. Por eso que se te desconfigura la fórmula. Por eso les decía que comiencen a seleccionar a partir del estatus, porque esta fórmula que está, esta columna que está acá solo es de lectura. Bien, ¿preguntas acá? Entonces usemos los filtros, ¿verdad? Usemos los filtros. Sí, usemos los filtros. Para los casos de los filtros, tenemos una base de datos donde tenemos las fechas. Miren, la fecha de. Este es como un estadístico de las rutas preparadas en un periodo de tiempo, ¿verdad? Tenemos alrededor de, ¿qué? 100 datos. ¿Por qué es tan poblada la estadística? ¿Por qué está tan poblada la tabla? Pues para eso, ¿verdad? Porque los filtros se ocupan para manejar grandes cantidades de datos. Tenemos el código del preparador, el nombre del preparador, la ruta y los bultos que prepararon por cada una de esas rutas. El nombre del preparador se puede repetir varias veces, miren, se puede repetir varias veces, ya que en ese periodo de tiempo, esas rutas han sido preparadas por un equipo de trabajo que puede estar conformado entre 5 a 8 empleados y que constantemente pues están trabajando día a día para preparar estas rutas, ¿verdad? Entonces vamos a crear una copia donde dice uso de filtros. Le doy crear una copia. Basta que me posicione en una celda de la tabla, en el encabezado, y le dé aquí, mira, donde dice datos. Y le coloque filtro. Al colocar filtro, me habilita estas pestañitas que le salen a la derecha a cada encabezado. Y dependiendo donde le demos clic, ahí va a ser el filtro, ¿verdad? O sea, ahí se va a generar el filtro o el criterio para el filtro. Podemos hacer filtro de filtro. Sí, podemos hacer filtro de filtro. O sea, filtramos primero una columna y luego filtramos la siguiente columna. Y cada vez se va haciendo más pequeño el universo. Pero hay que tener cuidado porque a veces no sabemos cómo regresar, ¿verdad? O sea, cómo eliminar primero el filtro, el segundo filtro, el primero eliminar y así sucesivamente. Entonces, lo que usualmente hacemos es quitarle de una sola vez el filtro y ahí regresa a su tabla en su estado normal. Como siempre, les repito y les digo, traten de trabajar sobre una copia porque van a desconfigurar la tabla. Entonces veamos, quiero hacer un filtro y conocer las rutas que preparó Luis. Entonces cuando abro la ventanita, me aparece el listado de las. Aquí como es una lista de trabajadores, del listado de los trabajadores que están incluidos en esta tabla. Si los quiero filtrar. Si lo logro identificar, deselecciono la lista y busco, si la lista es pequeña, ¿verdad? Busco el nombre que quiero encontrar. Por ejemplo, aquí quiero encontrar a Luis. Al darle a aceptar, me va a tirar solo la información de Luis. Pero si no, lo que hago es digitar una palabra, Luis, por ejemplo, y vean, ya me encontró los posibles nombres con esta palabra, que en este caso es un nombre. Como solo hay un Luis.
Le doy a aceptar y me ha hecho un filtro con la información únicamente de Luis Antonio Recinos. Pero si yo quisiera ver cuántos bultos él preparó en una ruta, digamos, en la 190, hago un segundo filtro en la columna de la derecha, referente al primer filtro. Escribo acá 190, ya me encontró el dato, le doy a aceptar y acá ya puedo ver en qué fechas preparó Luis la ruta 190 y cuántos bultos preparó. De tal forma que en esas tres rutas, en esos 3 días, él preparó 3.193 bultos y el filtro se ha hecho en base a el nombre del preparador y la ruta a la cual ha sido asignado. ¿Me he explicado con esto? Sí. Muy bien, practíquenlo ahorita, por favor, y mandan una prueba, o sea, una evidencia, ¿no? Muy bien, Susi. ¿Quién más? Reina también, perfecto. Marce. Alexia, vamos a ver, voy a revisar el contenido. Muy bien. También. Perfecto. Si ustedes notan, se van desconfigurando los datos, ¿verdad? Por eso que les recomiendo siempre hagan una copia. Bueno, avancemos. Está muy buena la respuesta ahorita de los participantes. Entonces, vean, miren, aquí incluso podría ser un tercer filtro. Miren, quisiera ver que solo se vea la de 518. Acá tengo tres filtros. O sea, a medida donde voy filtrando, se va llenando de como negrito. Se aparece ahí como un embudito, como un embudo. Si en su momento dado yo no me acuerdo cuál es el orden de los filtros, basta que le den filtro y ya regresa a su estado natural la tabla. Le doy clic en el primer encabezado y ya tengo otra vez los filtros. Veamos qué más puedo trabajar. Voy a trabajar acá en la columna de bultos preparados. Miren, le voy a dar clic acá y voy a ocupar estos filtros que están aquí. Miren, filtro por color y filtros por números. Estos filtros por números o por color, bueno, mejor nos vamos a basar ahorita en el número. Esto lo que me van a decir es que va a comenzar a filtrar sobre un criterio booleano. Veamos. Voy a darle que el filtro sea menor que. Vean, acá me aparece esta ventana y dice que los bultos preparados, o sea, esta columna, ¿verdad? Que se llama bultos preparados, sea menor. Aquí puedo volver a encontrar los criterios. Miren, le voy a poner primero, es mayor o igual a 650 y es menor o igual a 825. Acá tenemos la condición, miren, que sea, es mayor a 650 y menor a 825, que es distinto a O. O sea, cuando estamos hablando de O, implica que sea mayor a 650 o menor a 825. Lo que se cumpla primero es lo que va a arrojar. Entonces, pero en el cambio de la I sí se deben de cumplir las dos partes, mayor a 650 y menor a 825. Solo va a agarrar ese rango. Lo vamos a dejar con I y le doy a aceptar y tengo solo estas rutas. Tengo 11 rutas que cumplen ese criterio, entre 650 y 850. Hagamos ese filtro.
Bien, Rafa llamando a su contenido. Sí, tenemos un contenido con este filtro. Muy bien. Y lo otro, vean, vamos a seguir avanzando. Están teniendo una buena respuesta hoy. Sí, sigamos avanzando. Rompo el filtro, ¿verdad? Aquí le puedo dar, miren, clic y le digo limpiar filtro de bultos preparados acá. Voy a colorear unas cuantas celdas. Esta es la copia, ¿verdad? Voy a colorear unas cuantas celdas de otro color. Imagínense que ustedes estuvieran revisando la lista, ¿verdad? Dijeran, voy a ver la gente que se encuentra pendiente, no sé qué, ¿verdad? De algo. Y comienzan a marcarlos. Sí, los comienzan a identificar y los comienzan a marcar. Sí, los comienzan a marcar, a marcar. Y dice, ok, ya revisé toda la lista y estos son los que me interesa tenerlos a detalle. Por acá tenemos otros más. Estos son solo son 100 datos. Imagínense tener una base de datos anual. Estaríamos hablando de millones de datos. Entonces vienen y dice, ok, lo voy a filtrar por nombre. Sí, lo voy a filtrar por nombre. O sea, cuando hablo filtrar por nombre, me refiero que lo vamos a tomar de la columna donde está el nombre del preparador. Y acá donde dice filtrar por color, me dice sobre qué color lo quiero filtrar. Estamos ocupando este color como naranja. Y solo me muestra los nombres que en su momento marqué como naranja, que probablemente significan que he identificado en algo en ellos que me interesa resaltar o terminar de analizar. Practiquemos esto ya casi para terminar. He sentido bien corta esta clase, quizás porque tengo hambre. Gracias, Susi. Alexia también, Susi, Reina, muy bien. Hemos filtrado sobre color al Alex Sagas también, ¿verdad? Daisy. Daisy Sagastume. Perfecto. Bien. Y veamos qué aplicaciones puedo encontrar. Vean lo siguiente. Vámonos a esta tabla que está acá. Miren, les voy a dejar esta tarea de deber. Tarea exaula. Por ejemplo, tengo esta tabla que dice uso de filtros y me voy a estadística. Entonces quiero saber, o sea, yo sé que es de manera manual, ¿verdad? Pero puede ser una forma a veces para revisar documentos. Con una fórmula buscar V o coincidir podemos resolver, pero como estamos aplicando los conocimientos aprendidos hasta el momento, por ejemplo, quiero saber cuántas rutas preparó Luis. Me voy a la tabla. Creo el filtro. Filtro a Luis. Acá solo hay un Luis. Entonces me filtra solo a Luis. Y yo sé que cada una de las celdas es una ruta que él preparó sin importar si repita el número de la ruta o no. Selecciono, vean. Y acá abajo me apoyo con las estadísticas que me da la tabla de Excel o utilizo la función cuenta, ¿verdad? Contar. Y me está diciendo que en este periodo de tiempo, o sea, en esta base de datos que estamos analizando, él preparó 14 rutas.
dígito acá, 14 rutas. Luego busco a Eric. A Eric. Lo filtro. ¿Cuántas rutas preparó Eric? Tengo 18 rutas. Miren, y esta es la forma de ir llenando una estadística en esta tabla, ¿verdad? Solo como para que vayan aprendiendo a filtrar. Y la otra filtración sería, quiero saber, digamos que esta es una, ¿verdad? Quiero saber cuántas rutas preparó cada uno de estos preparadores en el trayecto de lo que comprende la fecha de los datos de la tabla. Y quiero saber quiénes prepararon estas rutas y cuántas veces. ¿Sí? Como esta gente era la que estaba a cargo mío, ¿verdad? Yo puedo saber de que las personas que prepararon estas rutas son estos que se encuentran acá, desde el punto 8 hasta el punto 11. Entonces, por ejemplo, voy a filtrar a Abel, miren, perdón, voy a filtrar la ruta 150, por ejemplo. Acá tengo, miren, la preparó Marvin y Abel. Entonces, la ruta 150, le voy a poner que la que una, o sea, se prepararon dos, ¿verdad? Pero una la preparó Marvin y la otra la preparó Abel. Filtro la 151. Se preparó solo una vez y esta la preparó Kevin. Busco a Kevin y le pongo 151. Tengo la 152. Y la prepararon tres veces y la preparó Kevin, José y Marvin. Kevin, José y Marvin. Y así voy jugando con la información para poder practicar filtros, ¿verdad? Queda opcional que puedan desarrollar esta tarea exaula. Si no, practiquen ahorita, manden la evidencia en los 2 minutos que falta, ya para terminar la clase del día de hoy. Practiquen eso y mandan evidencia. ¿Preguntas hasta acá? Ninguna. ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Todo pipi nice? Bueno, pues entonces nos vamos a quedar hasta acá. Sigan avanzando con la plataforma, por favor. Terminen de ser posible y lleguen al 100%, ¿verdad? Y primero Dios, pues nos vemos el día de mañana a la misma hora avanzando con esto para poder sacarle más rápido el evento, ¿verdad? Y pues pasen una feliz tarde, ¿verdad? Susi, a portarse bien, ¿verdad, Susi? Siempre. Perfecto. Si no, si se porta mal, invita. Vaya. Ok, pues, pasen una feliz tarde. Gracias, ingeniero. Mucho gusto, adiós. Buenas tardes, Daisy.